bomba es que la guerrilla llega y mete 10, 15 pipetas de gas, la entierra y espera que pase el ejército y la hace explotar en medio cuando ve el ejército en toda la mitad. Perdí la pierna totalmente izquierda, tengo osteomielitis crónica, regada en el cuerpo, me cayó materia fecal. Este medio brazo tiene 10 cirugías, este brazo duró 6 años para recuperarse. Y el doctor me dice que en el brazo se me desprenda, ya no me lo pega nadie. Allá conocí a mi esposa, Joana Andrea Parra. Ella me hacía curaciones a mí. Yo voy echando el cuento ahí. Y en ese tiempo a mí me dejó una novia, porque quedé así. Yo estaba haciendo en ese momento prácticas allá de enfermería. Y él era el paciente estrella, porque mejor dicho, se la pasaba pegado al timbre y hacía correr a todo el mundo. Esa vez lo encontré llorando. Yo le dije que porque estaba llorando. ¿Por qué está llorando yo? Porque me van a mochar la pierna y usted me deja y que no, es que yo no lo quiero, yo no lo quiero a la pierna, yo lo quiero a usted. Esa casa la compramos como iniciación, me parece muy favorable. Del 2006 hasta por 10 años, ya en el 2017 la acabo de pagar. Luego de comprar su casa con la indemnización que le pagó el Estado colombiano a través de las fuerzas militares, hace 6 años Jaime se encontró una manera de llevar el dinero para el mercado de su hogar, vendiendo obleas. De lunes a viernes visita 4 batallones del ejército, ubicados de extremo a extremo en Medellín. El soldado desafía el diagnóstico médico que le prohíbe desplazarse por las calles y faldas de la capital antioqueña, ayudado por bastones que agravan aún más su afección crónica del brazo izquierdo, que le quedó medio luego de la explosión del cazabomba. Yo ando obleas con quesito de arequipe y lechera. Faltan hoy es para las 5, saco todos los días para los batallones. Las obleas son baraticas, con una plática merco, guardo para meter a la casa. Están buenas. Gracias. Gracias, tiene mucha ayuda para mí. Están muy buenas. Ya las probó. La historia clínica es contundente, por eso lo ideal sería que se desplazara en silla eléctrica o cuatrimoto por la ciudad para vender las obleas, sin que su salud se deteriorara aún más. Yo necesito como algo para transportarme, como padre de familia, míreme, que uno como padre hace lo que sea, y le agradecería si me colaborarían con una cuatrimoto para yo seguir mi proyecto, vender obleitas. La historia de Jaime hace parte del drama que entre 1990 y 2015 han padecido 10.657 víctimas de minas antipersona en Colombia, de las cuales 4.123 han sido civiles y 6.534 miembros de la fuerza pública. El tesón de Jaime, su valor para seguir luchando y ser feliz junto a su esposa y sus pequeños hijos, son ejemplo de resiliencia que se impone en medio de la guerra colombiana. Es la vida ganándole a la muerte. De verdad que admira a una persona así, pues, que quiere salir adelante después de todos los tropiezos de la vida.